Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Septiembre 19. La adoración congregacional está diseñada para hacerte agradecido no solo por las posesiones y logros, sino por lo que se te ha otorgado en Cristo. Aquella mañana llevé todas las seducciones y atracciones de la vida en este mundo caído al tiempo de alabanza. Necesitaba orientar mis valores y recalibrar mi celebración. Necesitaba convertirme una vez más en un hombre agradecido. De forma más específica, necesitaba estar agradecido no solamente por la tranquilidad, las comodidades y los logros de la vida, sino también por las cosas de valor eterno. Necesitaba ver, entender y celebrar la gracia una vez más. Fue la segunda canción durante el servicio de alabanza la que consiguió devolverme la tristeza por el pecado y el gozo de la gracia a mi corazón. No hay lista de pecados que no haya cometido, ni lista de virtudes que anhele, ni lista de bondades que posea, que puedan otorgarme un lugar junto a ti. Oh Dios mío, sé misericordioso, soy un completo pecador. Mi única esperanza de justicia no se encuentra en mí, sino en ti. No hay humilde vestido, ni ferviente oración, ni manos levantadas, ni profundo clamor, ni exclamaciones de verdad que puedan justificar un solo pecado. Mi justicia es la vida de Jesús. Mi deuda fue pagada por la muerte de Jesús. Mi pesada carga fue llevada por Él y solo Él puede darme reposo. No hay separación del mundo, ni obra que haga, ni regalo que dé que pueda limpiar mi conciencia y mis manos, que haga que mi alma viva. Pero Jesús murió y resucitó, al poder de la muerte venció. Mi Dios es misericordioso y lo es solo en Cristo. Mi justicia es la vida de Jesús. Mi deuda fue pagada por la muerte de Jesús. Mi pesada carga fue llevada por Él y solo Él puede darme reposo. Y solo Él puede darme reposo. Al escuchar a mis hermanos y hermanas cantar y al digerir cada frase, comencé a recordar la magnitud de mi pecado que me imposibilitaba acercarme a Dios y la totalidad de la solución que se encuentra solo en Jesús. Mi corazón se deshacía entre lágrimas y risa. La tristeza chocaba con la celebración mientras la gracia inundaba mi corazón. El olvidar parece una cosa menor. Olvidamos pequeñas cosas diariamente. Nos frustramos por un momento. Después recordamos lo que olvidamos. Nos reímos y continuamos, pero el olvidar no es una cosa menor cuando se trata de la gracia. Te roba la adoración, la identidad, la humildad, el valor y la esperanza, gracias a Dios que Él nos ordenó reunirnos y recordarlo. Para profundizar y ser alentado, Colosenses capítulo 1.